Cuando asesinaron al presidente de Haití, una persona que es periodista, una amiga periodista, estuvo en Haití y pudo acceder a las fotografías del asesinado presidente. Esas fotografías nunca se publicaron al mundo entero. La forma en que fue masacrado el presidente de Haití. Es una cosa horrorosa. Hicieron con él una especie de rito, con Jovenel Moïse. Las crueldades que ustedes se puedan imaginar. Era un cuerpo mutilado, realmente, quebrado, realmente. No fue solo los tiros que le dieron, más de una docena de tiros. No fue solo eso. Fue la manera en la que trataron ese cuerpo, la que trataron esa persona, que además de ser un presidente, básicamente es un ser humano. Hay muchos detalles sobre lo que ocurrió en Haití. Lo único que tenemos claro es que el presidente fue asesinado y que el asesinato del presidente de Haití ha hundido a Haití aún más en un oscuro laberinto. Haití es uno de los países, si no el que más, de América Latina, que en este momento tiene la mayor tasa de violencia por número de habitantes. Estamos hablando de que en Haití, según Naciones Unidas, solo en el mes de enero mataron a más de 1.100 personas. Usted calcule eso. ¿Qué significa eso? Son 550 personas en 15 días. Son 275 personas en una semana. Son casi 50 muertos. 40, 38, los que sean, todos los días. Todos los días. Eso es una situación que solo no es noticia porque eso pasa en Haití. Es noticia, pero a nadie le importa. Eso se escucha como el que escucha la lluvia caer. Cuando usted escucha la lluvia, usted no se pone a pensar qué le está diciendo. Así mismo se escuchan las noticias de Haití. La situación de inestabilidad. La utilización de la violación de las mujeres como armas de guerra. Es que cuando yo era muy jovencita, yo recuerdo que llegaban historias de África, de las guerras que tenían entre ellos, y se reportaba que las mujeres eran sometidas a violación con una forma sistemática como un arma de guerra. Eso es un crimen de lesa humanidad. Eso está contemplado y hay documentales que te hablan y te documentan, por ejemplo, las violaciones de mujeres en el Congo. No hay que ir al Congo, está allí mismo, en Haití. Los niños no pueden ir a la escuela, las clases están cerradas, los servicios de salud, de educación se caen. La gente que tiene una casita la pierde, tiene que salir porque llegaron las bandas. El imperio de unas bandas que pelean con armas, que no la hacen en Haití, que no la hacen aquí y que no la hacen en América Latina. ¿De dónde vienen esas armas? Quizás el hecho de que llegaron unos barcos que llegaron a los puertos haitianos y eran armas que venían del mercado estadounidense. Y esas armas venían cubiertas por alimentos para una iglesia. Óiganme eso, para una iglesia. Finalmente dijeron que los de la iglesia no tenían nada que ver y hay un proceso abierto. Pero eso nos da una idea. Una esposa de un funcionario diplomático arrestada que llevaba armas, iba pasando por la frontera en su vehículo, 3 o 4 armas. Así gente que tú no sospechas que esté colaborando. Todo el mundo tratando de protegerse en esa que ha pasado a ser una tierra de nadie, pero con mucha gente. Entonces el asesinato del presidente de Haití, cuando matan a un presidente, no importa el tamaño de un país, es un mensaje que el mundo democrático, el mundo civilizado, no puede soportar. Ese presidente fue asesinado. Y hasta ahora hablan de casi 100 personas involucradas. Uno no entiende tanta gente. Cuando los casos tienen tanta gente, generalmente, ¿sabe lo que pasa? Se vuelven agua y sal esos casos. Esta semana, el pasado viernes, Estados Unidos condenó al cuarto hombre condenado a cadena perpetua por el asesinato del presidente de Haití. Es un hombre que figuró, Joseph Vincent, fue agente de la DEA. Óiganme eso, agente de la DEA. Tiene la nacionalidad haitiana y tiene la nacionalidad estadounidense. Y en esa fotografía donde le estamos viendo, estaba arrestado junto con unos colombianos.
Y él admitió y dijo, sí, señor juez, yo soy culpable. Y quedó fijada la fecha para su condena el pasado viernes. Este es el cuarto hombre que Estados Unidos condena a cadena perpetua. Fue informante de la DEA, que no se ha dicho exactamente la categoría de informante y dónde trabajaba. Se declaró culpable de este asesinato. Como ustedes saben, fue en el año 2021. Hay 11 acusados en Estados Unidos. Este es el cuarto que admite su responsabilidad y que carga una pena de la cadena perpetua, buscando una negociación futura que le digan, oye, no vas a cumplir la condena completa, pero vas a cumplir parte. Él fue arrestado por autoridades norteamericanas y ese fue el dictamen que tuvieron. Pero vamos a ver al siguiente, condenado también a cadena perpetua. Una cosa espectacular, la cara se me pierde un poquito, la cara de él. Como ustedes están viendo, este es el ex militar colombiano Germán Rivera, que aceptó 4 cargos. Si pueden circularlo un poquito y moverla, que el director hace magia para que la gente lo vea entero. Fue condenado en una corte federal en los Estados Unidos a cumplir cadena perpetua, también acusado de participar. Un hecho que reconoció, es el segundo, el penúltimo condenado, este ex capitán, que dice, como todos los colombianos que estaban allí, eran altamente calificados, gente de operaciones especiales, tenía 44 años o tiene, fue un destacado integrante del ejército de Colombia. Entonces, el ejército colombiano, esto vino a plantear la situación del ejército colombiano, que tiene gente joven que la forma para luchar con la guerrilla en los asuntos armados y que después esa gente sale joven, se constituyen en mercenarios y salen de sus países a participar en guerras que no son las suyas. En Ucrania se ha reportado que hay ciudadanos colombianos y que le busca uno y le busca el otro y las familias dicen, no, ellos iban con un fin legítimo. Bueno, en lo que el HB viene, cadena perpetua. Vamos con el tercero, un rostro conocido por nosotros, el tercero de la lista. Este señor, su nombre es Rodolfo Yar o Rodolfo Yar. Este señor, si ustedes ponen su nombre, y yo lo voy a hacer ahora mismo, Rodolfo Yar, y ustedes le ponen al lado DNCD, fíjense que la foto de él, DNCD, ustedes van a ver que el 14 de enero del 2022 dice, 14 de enero, no, esta, bueno, la fecha es anterior porque fue en el 21, déjame ver, aquí lo tengo, un narcotraficante convicto, aquí está, a él lo apresaron aquí, exactamente, en enero del 2022 lo apresaron en República Dominicana porque después del asesinato del presidente de Haití, él cogió para acá. Pero ya le definen como un espía. Él es chileno. Miren aquí la versión, por ejemplo, del Nacional. Espía haitiano Rodolfo Yar sigue preso en la DNCD. Continúa bajo arresto en la Dirección Nacional de Control de Drogas. El espía haitiano Rodolfo Yar, quien está siendo solicitado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para investigar una relación al asesinato del presidente de Haití. Es un ex informante de la DEA, o sea, lo mismo que el otro. Y fue arrestado el sábado en Santo Domingo. Se ocultaba después de la muerte de Moïse. ¿Cómo llegó este hombre aquí? Bueno, pues resulta que ese no es el primer arresto que él tiene en República Dominicana. Él había estado en Santo Domingo y había sido arrestado por la DNCD. Por eso, ustedes, si quitan mi logo, ustedes van a ver que dice, dice DNCD. Cuando yo busco las informaciones, encuentro haitiano prófugo del año 2013. Por narcotráfico vivía en una lujosa suite de un hotel en el malecón de Santo Domingo. La dirección 13, en el 21 mata, pero es 13. La Dirección Nacional de Control de Drogas arrestó anoche a un ciudadano haitiano fugitivo por narcotráfico en Estados Unidos. Dijo que el acusado vivía en una suite en un lujoso hotel del malecón de manera provisional en Santo Domingo. La Dirección Nacional de Control de Drogas arrestó a este ciudadano sin especificar el hotel en donde se encontraba, informó que reside en Puerto Príncipe y estaba aquí.
La justicia de Estados Unidos lo acusa de conspiración para introducir cocaína en esa nación, según una orden de captura número 13-2259 del 18 de enero del 2013. O sea que desde el 2013 este señor andaba dando bandazo y lo encontraron aquí en República Dominicana. Ahora después, ese es el tercer condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por el asesinato del presidente haitiano. Y vamos con el cuarto asesinado, condenado a cadena perpetua, un ex senador haitiano. Condenado en los Estados Unidos, fue arrestado en Jamaica, ese senador, condenado a cadena perpetua. Esta es la última fotografía de los cuatro. Tenía vínculos en distintos países, admitió que se reunió para participar en la muerte del presidente de Haití. Vamos a ver si me pueden colocar esa última fotografía. Es un señor que aparece con camiseta azul con rayas blancas y que fue condenado también a cadena perpetua por participar en el asesinato del presidente de Haití. La verdad, y cuando uno lo ve, porque yo me puse a buscar, él incluso tenía como una página, tenía ahí en esa página cosas de él. Fue senador, ex senador haitiano. Joseph Joel John admitió que proporcionó vehículos y otros recursos para el asesinato del presidente de Haití, el ex senador, en un tribunal de Miami, y fue condenado. 52 años, dijo que proporcionó vehículos, que proporcionó recursos, se reunió varias veces con los demás conspiradores, tanto en Haití como en el sur de la Florida, según un acuerdo de culpabilidad que firmó con la fiscalía estadounidense. Él era la tercera, ahora con el otro, esto es la cuarta, inculpado en Estados Unidos por la muerte de Moïse. Estados Unidos y sus jueces entienden que tienen jurisdicción sobre este asesinato porque muchas de las reuniones se hicieron en su territorio. Entonces, estos cuatro señores han sido condenados por un asesinato del 7 de julio del 2021, que fue el del presidente de Haití, que llevó a Haití a donde le estamos mirando. Este tipo de cosas nos dice, o sea, cuando la gente pierde el norte, pierde el juicio, o sea, ¿para dónde vive esa gente? ¿Qué consideraron esa gente que iban a lograr? Porque se habla de que algunos de los colombianos que estaban allí dicen que le prometieron que ellos iban a llegar al poder y que le iban a dar contratos. O sea, que eso era como comercio en chuflay. Era un presidente de un país, pero eso era un chuflay. Que ellos iban a lograr eso. Lograron matarlo, pero ni siquiera tenían previsto la forma de escapar. Terminaron en la embajada de Taiwán buscando auxilio y tratando de salvarse algunos. Justo los que entraron a la habitación del presidente fueron ultimados. Nada que he querido repasarles. Así va ese caso. En Haití el proceso avanza y detenidos, pero ha tenido muchos escollos. Fiscales que han abandonado los casos, jueces que lo han abandonado, un juez que casi se le vence. Ahora la orden de captura de la primera dama, la esposa de Moïse, que algunos medios han dicho que es que le están imputando cargos, eso yo no lo tengo tan claro, porque la orden de arresto no habla de imputación de cargos, solo de ausencia para prestar colaboración, que no es lo mismo. Usted puede negarse a prestar colaboración por un crimen del cual usted fue testigo, y eso no necesariamente lo convierte en parte del crimen mismo, o sea, en actor decisivo para que se cometa, o que usted se reunió, estuvo de acuerdo, sino que usted no, por la razón que sea, se niega a cooperar, y la cooperación es obligatoria. Eso es como la declaratoria de rebeldía en República Dominicana. Pero eso es un caso difícil. Mientras tanto, Haití tiene muchos pesares, penas, lágrimas, de sangre. Les ha costado a los haitianos esto, un país que es el más pobre de América Latina. Por eso yo les decía ahorita, esas noticias, que son noticias que van dando cuenta de cómo vive una parte de la humanidad, su profunda desventura, a veces no parecen ser las más relevantes. Aquí le estamos diciendo, cuatro condenados a cadena perpetua ya por ese crimen. Voy a la pausa y regreso con el tema político. No puede faltar en ningún programa, ni en nuestro tampoco.
sobre todo para poner en perspectiva a la gente. Yo sé que hay dominicanos y dominicanas que viajaron de Estados Unidos para participar en el concierto de Juan Luis Guerra y allí se encontraron con una, ¿cómo decirle? Un uso inapropiado del espacio en medio de una campaña electoral donde a veces la gente se vuelve loca porque eso no tenía sentido allí, pero lo hicieron. La campaña de Diosdado, ellos han tomado distancia, Diosdado toma distancia, el PRM le toma distancia, dice, no, eso no tiene que ver conmigo, pero en lo que el HB viene, eran las siglas del partido y del candidato las que figuraron en pleno concierto del cantante Juan Luis Guerra. Tengo algo de esto, tengo algo de la campaña, tengo otras cosas, vamos a la pausa, señor director.